This is a spectacular place. I'm telling you, we are so in awe at the fact that Paul, the Apostle Paul, was in this place. And I am here with the most amazing women, obviously my pastor and my mentor, Pastor Marcia, and obviously Dr. Laura, who I've had on Table Talk several times as well. And I want them to share a little bit of what this place is. Where was Paul and what was Paul doing in this place? So, Dr. Laura, you want to go ahead? Queremos traducir al español porque la doctora Laura va a estar prontamente entrando a el pueblo hispano para hablarles del libro tan importante que ella escribió en este tiempo. Y lo que la pastora Iber estaba hablando es que estamos aquí en Grecia, Atenas, en el Areópago, el área donde el apóstol Pablo tuvo tantos encuentros y estuvo encarando tantos filósofos, tantas personas que venían a adorar al templo que tenemos aquí a nuestras espaldas, el templo de la diosa Atena. Y qué importante es esta área históricamente, pero también religiosamente hablando. Fue un lugar donde dos reinos entraron en una confrontación tremenda, y la doctora Laura va a estar compartiendo lo que el Señor le puso ahí en su corazón, y yo voy a traducir para la iglesia de habla hispana del Señor. So one of the first things that Paul did when he got to Athens is he did reconnaissance. He walked around and took in, discerned what was happening in the city. And that's so important because that equipped him to be able to come up here on Mars Hill and be able to speak to the philosophers, who certainly were full of all sorts of difficult questions. But because he had recognized all the altars and all the temples to the different gods, he could speak to them about the altar that they had to the unknown God. And this gave him an opening to speak to them that this isn't an unknown God. This is the God of the universe, the Almighty Creator, and his Son Jesus, the Son of the Living God. And he spoke to them that this God, this Almighty God, doesn't need a temple made by human hands, doesn't need gold or silver idols created for him, that he established the heavens. And Dionysus, who was here among the philosophers, he was part of the Supreme Court of Athens, and he gave his life to the Lord because of what Paul spoke. What was so important is because of the reconnaissance that Paul did, he informed himself, which leads to that informed intercession, which then paves the way for the gospel to go forth into the darkness. Okay. You go. Entonces, Pablo, lo primero que hace es cuando llega al área marítima de Atenas, él hace un mapeo espiritual de toda la ciudad. Él se informa de quiénes eran los dioses paganos que se adoraban en esta ciudad. Él paseó, por así decir, por toda la ciudad, se enteró dónde estaba el centro o el corazón de la ciudad, que es este lugar donde hoy estamos parados nosotros, y comenzó desde este lugar a hablar y a dejarles saber a ellos que ellos adoraban muchos otros dioses, muchas otras deidades, pero que él estaba representando a ese Dios que ellos tenían en un altar, que era el Dios desconocido. Ese Dios era, o es, el creador de los cielos y la tierra, el Dios verdadero, que no necesita que se le traiga ofrenda, que no necesita que se le traiga dinero, ni oro, ni plata, ni comidas, ni se le queme incienso, sino que es el Dios que busca que se le adore en espíritu y en verdad y en corazón. Y en ese tiempo, una de las personas más importantes de la ciudad se llamaba Dionisio. Fue el primer hombre de la Corte Suprema de aquí de Atenas que le entrega su corazón al Señor después de escuchar a Pablo hablar. ¿Y qué pasa? Que él viene a ser un obispo, el primer obispo en la ciudad de Atenas. Así es que fue el impacto de Pablo fue tremendo, poderoso en esta parte del mundo, y nosotros estamos aquí hoy, como dijo una de nuestras hermanas, continuando lo que Pablo comenzó a hacer aquí, hablando la palabra del Señor, declarando a los aires que Grecia es para Cristo. Amén. That's right. Greece is for Jesus, and it's beautiful to see that
These views is what Paul himself saw. If you notice, right back there is the temple dedicated to the goddess Athena, and he was overlooking this whole area. He was basically saying, listen guys, I've got the answer. God, the God of the universe, is the only one we need to follow. So that's our mini teaching for today. You want to share anything else before we go? We've got more, so stay tuned. God bless you. Take care. Bye.